Imaginen entrar en un lugar donde los únicos sonidos son el susurro del viento y la llamada lejana de un pájaro. Bienvenidos a los pueblos fantasmas de Saba, misteriosos vestigios de lo que alguna vez fue. Estoy aquí para llevarlos en un viaje a través de 5 de los pueblos fantasmas más cautivadores de Saba. Cada uno guarda secretos e historias tan intrigantes como inquietantes. Descubrámoslos juntos. Primero en nuestra lista está el pueblo de Silver Pine. Enclavado a la sombra del inactivo Monte Sennery, Silver Pine fue una vez un centro bullicioso durante la fiebre de la plata del siglo XIX. Hoy, las minas abandonadas y los edificios en ruinas son testigos silenciosos de su próspero pasado. Al caminar por las calles desiertas, casi se pueden escuchar los ecos de los picos de los mineros golpeando la roca. A continuación, exploramos el pueblo costero de Blue Water. A principios del siglo XX, Blue Water prosperó como pueblo pesquero. Ahora, los muelles vacíos y los barcos solitarios cuentan la historia de una comunidad que se desvaneció a medida que se agotaban las poblaciones de peces. De pie aquí, mirando hacia el sereno océano, es difícil imaginar la vibrante vida que una vez llenó este lugar. Moviéndonos hacia el interior, encontramos Rosewood. Conocido por sus hermosos jardines de rosas, Rosewood era un retiro popular para artistas y escritores que buscaban inspiración. Hoy en día, los senderos cubiertos de maleza y las cabañas en ruinas son todo lo que queda, pintando una imagen conmovedora de belleza olvidada. Nuestra cuarta parada es el pueblo de Echo Valley. Este lugar era famoso por su excepcional acústica, atrayendo a músicos e intérpretes de todas partes. Ahora, el anfiteatro vacío y los escenarios silenciosos no dan indicios de las melodías que una vez resonaron por el valle. Finalmente, visitamos el misterioso pueblo de Shadow's End. Poco se sabe sobre por qué fue abandonado, pero las leyendas locales hablan de sucesos sobrenaturales que alejaron a los residentes. Mientras caminamos por las calles brumosas, es fácil creer esas historias. Estos pueblos fantasmas de Saba, con sus historias de ascenso y caída, nos recuerdan la impermanencia de los esfuerzos humanos. Al dejar atrás estos lugares inquietantemente hermosos, llevamos con nosotros los ecos de su pasado, un testimonio de la naturaleza fugaz del tiempo. Gracias por acompañarme en esta misteriosa aventura.